Ángeles del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy a los santos ángeles custodios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos ángeles, concédenos, atento a nuestras súplicas, vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job dijo: piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo, se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi vengador, y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. Mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. Palabra de Dios. Respuesta al Salmo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar en la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os digo que si no os volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial.
Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, que seguís esta Eucaristía también desde Nazaret Televisión, hoy celebramos con toda la Iglesia a los ángeles custodios, a los santos ángeles custodios, que son estas personas que Dios ha creado, también como nosotros, inteligentes y libres, pero de naturaleza espiritual, es decir, no se ven, no se tocan, no se perciben, y que Dios los ha puesto para nuestra guarda, para que estén siempre a nuestro lado, y que, como dice Jesús en el Evangelio, están también viendo el rostro de Dios. Nosotros no podemos ver el rostro de Dios hasta la otra vida. Como ha dicho hoy el libro de Job, mis ojos lo verán, porque, como dice Jesús también en otro lugar, seréis como ángeles. En el otro mundo seremos como ángeles. Entonces tendremos un cuerpo que es el nuestro, glorificado, y ese cuerpo glorificado verá a Dios nuestro Señor. Pero nuestros ángeles, estos que están siempre a nuestro lado, pues sí que le ven. Entonces el ángel de la guarda, el ángel custodio, es este compañero que Dios me ha regalado, que camina conmigo, que va a mi casa conmigo, que está a mi lado, pues en el trabajo, en el metro, en el autobús, esté donde esté. Y este ángel pues también viene a misa conmigo. Aquí en este momento pues estáis todos los que nos vemos, y además nuestros ángeles. Y además de estos ángeles están los ángeles que bajan desde el cielo para glorificar a Jesús. Y esto lo recordamos cada día en el momento de cantar con los ángeles, ¿no? El santo, santo es el Señor, Dios del universo. Si os habéis fijado, la liturgia también está cargada de esta presencia de los ángeles. Y por eso ruego a la bienaventurada Virgen María, a los ángeles, hemos dicho antes, ¿no? Y a los santos, que intercedáis por mí, y a los ángeles. Entonces, este ángel que tengo a mi lado, tenéis que pensar que donde más le gusta estar es en la iglesia, y dentro de la iglesia, en la misa. Y podíamos pedirle a nuestro ángel que nos ayuden también a nosotros a ser devotos, piadosos como ellos. A veces entramos en la iglesia pues despistadillos, o entramos en la iglesia que me duelen las rodillas o que me duele la espalda. Tendríamos que ver la piedad, como dice el libro del Apocalipsis, la piedad de estos ángeles que se postran ante Jesús, que está presente y ellos le ven. Nosotros tampoco no le podemos ver, digo, en su naturaleza divina, ¿no? En trascendental, solamente vemos las especies del pan y del vino, pero ellos ven a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero degollado que está aquí en el Sagrario. Pues pidámosle también pues venir aquí a la iglesia también con esta gran devoción, con estas grandes ganas de estar junto a Dios, para que también nosotros, acompañados, guiados y con el ejemplo de estas personas, de los ángeles, pues también Dios nuestro Señor esté contento de nuestra piedad, y esta piedad luego se refleje en la calle, para que también seamos de alguna manera ángeles, ángeles para mis hijos, ángeles para mis amigos, ángeles para estas personas que están a nuestro lado. Pero claro, para ser ángeles para ellos, yo tengo que pedirle a mi ángel que me ayude a ser como él, a ser piadoso como él, a ser fiel como él, a amar a Dios como él. Que nuestra oración, hermano, suba a la presencia del Señor como el incienso por manos de los ángeles. Para que Dios ordene a sus ángeles guardar a su iglesia, a la iglesia en sus caminos, roguemos al Señor. Para que Dios envíe a sus ángeles en ayuda del mundo y lo libre de todo mal, roguemos al Señor. Para los que están a punto de dejar este mundo sean llevados por los ángeles a la presencia de Dios, roguemos al Señor, para que todos nosotros, con nuestra manera de vivir, seamos semejantes a los ángeles, que siempre ven cara a cara el rostro de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, las oraciones de tu pueblo, que espera recibir de tu bondad los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concédenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos lleve a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas por la creación de los ángeles y los arcángeles, objeto de tu complacencia. El honor que les tributamos manifiesta tu gloria, y la veneración que merecen es signo de tu inmensidad y excelencia sobre todas tus criaturas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres,
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Clavería y a tu hija Nieves Madirolas, esposos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. A los que has alimentado, Señor, con estos sacramentos que llevan a la vida eterna, dirígelos bajo la tutela de tus ángeles por los caminos de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.